Atención, porque hace unos minutos el presidente Gustavo Petro, a través de una locución, hizo una férrea defensa de la propuesta de subterranizar el metro. Además, el mandatario hizo una petición a la agencia jurídica del Estado. Nicole, ¿qué más dijo el presidente? El presidente Petro, grosso modo, presentó la propuesta que tiene para el metro de Bogotá, la cual denominó como una propuesta mixta, que correspondería a mantener el proyecto elevado desde el patio taller de Bosa hasta la estación de Antonio Nariño y de Antonio Nariño hasta la calle 72 de manera subterránea. También entregó algunos detalles de los estudios que ha realizado la Sociedad Colombiana de Ingenieros y aseveró que de no tenerse en cuenta su propuesta se estarían comprometiendo 8 billones de pesos de las arcas distritales de las últimas administraciones, pero que si se ejecuta la propuesta que hoy trae, que denomina como mixta, la pérdida sería cercana a los 2 o 3 billones de pesos. ¿Qué proponemos? Conservando el tramo actual que se está construyendo en la actual administración, desde el patio taller en Bosa hasta la estación Antonio Nariño, cerca al centro de Bogotá, en donde se vuelve subterráneo nuestra propuesta para llegar hasta la carrera 13 y por ahí seguir hasta la calle 72 en el norte de la ciudad. La nueva alternativa mixta tendría 2 estaciones más. Hoy podemos reducir esa pérdida de los 8 billones de pesos. Otra de las conclusiones del jefe de Estado es que ambos proyectos tienen la misma rentabilidad de 9,5%, pero en cuanto a beneficios económicos a largo plazo, lo que dice el mandatario es que su propuesta mixta sí sería más favorable. El proyecto mixto tiene un saldo favorable de 1.600.000 millones de pesos, mientras el actual proyecto de la alcaldía, el llamado metro elevado, solo da 1 billón de pesos. Es decir, la ganancia social en 30 años de la propuesta que le hacemos a la alcaldía y a Bogotá es un 60% superior a la propuesta actual del gobierno. En concordancia, le solicitó a la agencia jurídica del Estado ver por qué vías legales se puede inducir al distrito a ejecutar este proyecto. Lo que he mostrado no es un capricho mío, son expertos de talla mundial y nacional los que con base en el estudio nos permiten extraer estas conclusiones. A la agencia jurídica del Estado le solicito que adelante las actuaciones que sean necesarias para defender los recursos del presupuesto general de la nación y que con estos podamos financiar un mejor metro para Bogotá. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.